Dice el Papa Francisco: jóvenes, juéguense la vida por grandes ideales. Nosotros, los cristianos, no hemos sido elegidos por el Señor para las cosas pequeñas. Vayan siempre más allá, hacia las cosas grandes. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Señor conciliario del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Palma del Río y párroco de la parroquia de San Francisco de Asís, don Gabriel Castilla Serrano. Párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, don Pedro Nieto Márquez Marín. Hermana franciscana de los Sagrados Corazones de Jesús. Señor concejal del Ayuntamiento de Palma del Río, don José María Parra Ortiz. Distintas autoridades civiles, miembros de la Corporación Municipal. Señor Presidente y Junta del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Palma del Río. Señores hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de las distintas hermandades. Grupos jóvenes de nuestro pueblo. Señora Pregonera Mayor. Pueblo de Palma. Hermanos todos en Cristo. Buenas noches y bienvenidos al pregón juvenil de la Semana Santa de Palma del Río 2019. La Cuaresma. Que este año se hizo de rogar un poco más, vuelva a ir llegando a su fin. La primavera ya ha cuajado en todos y cada uno de nuestros rincones. Palma del Río se impregnó de azahar. Todo se prepara con el mayor mimo posible para la gran semana de pasión. El Consejo de Hermandades continúa su agenda tras la presentación del cartel de Semana Santa y el Viacrucis de las Hermandades y Cofradías, con la imagen, este año, de nuestro Padre Jesús cautivo. Desde aquí, dar las gracias a todos por vuestra implicación y el buen desarrollo del mismo. Continuamos, como decía, con los actos oficiales de este Consejo, que dan apertura oficial de nuestra Semana de Pasión. Pronto, muy pronto, la gloria volverá a llegar un nuevo Domingo de Palma y Jesús entrará triunfante para revivir su pasión, para recordar que Él dio la vida por todos nosotros, que triunfó sobre la muerte. Y al tercer día nos hizo ver su misterio de resurrección. Y como es tradición, esta iglesia de Santo Domingo nos acoge a todos en la celebración de un nuevo pregón juvenil. Pregón de los jóvenes, de esa juventud cristiana y cofrade que hace frente a los numerosos prejuicios y se echa adelante en nuestras hermandades para aportarles innovación, iniciativa y savia nueva. Savia que brota del costado de Cristo, de ese Cristo que nunca muere, sino que siempre permanece vivo en nosotros. Es noche de sentimiento y vivencia sobre nuestra Semana Santa. Es la noche de la juventud cofrade, que se hace persona en ti, Lorena. Los jóvenes somos el presente y futuro de nuestra sociedad y un importante pilar que todos debemos de guiar y cuidar. Jóvenes como nuestra pregonera y su presentadora, jóvenes cofrades nacidos en el seno de una familia cristiana y que se han ido formando y aprendiendo gracias a la sabiduría y paciencia de los mayores. Esas personas que cuidan de nosotros a lo largo de nuestras vidas y nos aportan miles de granitos para construir lo que somos. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Belén Martín. Miles de granitos para construir lo que somos. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Belén María Pérez Velasco, presentadora de la Pregonera Juvenil. Escucha, Nazareno, el susurro de quien te habla. Paz, serenidad, abrazo, hermano. Luz y sombra te dan la mano. Silencio en el recorrido, sentimiento sobrecogido. Paso a paso, pisada a pisada, el corazón se engrandece y exalta. Tu dolor es mi dolor, sigo tus pasos sin temor, hasta el final del camino. Y aunque sea el destino morir en la cruz, en tus ojos veo una brillante luz, me reconforta, me ilumina. Tu dolor es mi dolor, sigo tus pasos sin temor, hasta el final del camino. Y aunque el destino nunca cambiaría, tras de ti con amor
siempre, siempre caminaría. Representante del ilustrísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, representante del Consejo de Hermandades de Palma del Río, párroco, hermana franciscana, amiga pregonera y hermanos todos en Cristo, buenas noches. Hoy mi tarea aquí es menos relevante, aunque no por ello me llena de orgullo y satisfacción poder estar aquí hoy. Voy a intentar no hablar mucho, porque realmente la protagonista aquí hoy eres tú. Y no quiero restarte ni un solo segundo de tiempo, porque sé que estarás llena de nervios e incertidumbre y que aún no te creerás el momento que vas a vivir hoy aquí. Por eso, antes de nada, te digo que te relajes y que seguro que lo harás genial. Al cerrar los ojos, recuerdo cómo hace tan solo 3 años era yo la que me ponía delante de esta atriz para pregonar las fiestas patronales a nuestra madre Virgen de Belén. Y hoy, amiga, pienso en la suerte que vas a tener de vivir este día como lo hice yo y muchos otros pregoneros que ya han pasado por aquí. Te aseguro que esto lo recordarás como un día inolvidable, tanto para ti como para tu familia y amigos. Un día que quedará marcado por siempre en tu corazón, cofrade. Sabemos que lo vas a hacer bien, muy bien, porque sé que lo harás con el corazón. Y el corazón siempre habla al corazón, la lengua solo habla los oídos. Y porque tu Nazareno y tu Virgen de la Concepción están contigo hoy más que nunca. No tengo ningún tipo de duda de que nos has preparado un pregón a la altura de tu personalidad, lleno de contenidos y mensajes que nos llegarán directo al corazón. Nuestra pregonera nace el 15 de mayo de 1998 en Córdoba. Comienza a la edad de 3 años su etapa de educación infantil en el Colegio Santa Ana. Continúa sus estudios en el Colegio de Educación Primaria Antonio Carmona Sosa, donde permanecerá hasta entrar en el Instituto Antonio Gala. Al acabar la etapa de la ESO, pasó a formar parte de la familia salesiana, donde terminó sus estudios. Actualmente está opositando para entrar al ejército. Lorena pertenece desde el 2011 a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Concepción. Y desde hace 2 años pertenece y forma parte de manera más oficial de la muy ilustre y pontificia hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista. Además de ello, ha sido costalera de María Santísima de la Estrella y del Santísimo Cristo de la Aspiración. Cabe destacar que a día de hoy sigue siendo también costalera de María Santísima de Belén y me consta que lo seguirá haciendo pese a sus problemas de salud, por lo que este año no puede salir de costalera en nuestra Semana Grande. Aunque ella siempre está para ayudar en aquellos pasos que lo necesiten, uno de los momentos más emotivos, y me arriesgaría a decir que uno de los mejores momentos vividos, fue cuando en 2011 contaron con ella para salir como costalera en la extraordinaria realizada por la hermandad a la que pertenece desde muy pequeña. No tuvo palabras para describir lo que sintió al poder pasear a su Virgen de la Concepción por las calles palmeñas. Es muy importante y gusta muchísimo poder contar con personas como Lorena. Ella es muy entregada y siempre que necesitan su ayuda, no duda en prestarla. Es por ello que cabe reconocer el esfuerzo que realiza siempre, pues si tiene un solo momento para poder relajarse y dedicarse a ella misma, lo pospone con tal de ayudar al que lo necesite. Una juventud que viene pisando muy fuerte y que va abriendo camino, ya que la juventud de hoy es el futuro de nuestras cofradías. Aunque no se le pueda dar una responsabilidad muy grande a estas generaciones, no lo digo porque no estén realmente cualificados para realizar estas tareas, sino porque hay algunas tareas que tienen bastante peso, considero que se nos debe tener muy en cuenta, pues lo que vayamos construyendo ahora es lo que tendremos adelantado de cara al futuro. Mi amistad con Lorena comienza hace unos 15 años, cuando el destino nos quiso juntar en el mismo cole. ¿Recuerdas, amiga, cuando con tan solo 6 años las primeras palabras que nos dijimos fueron de la raya para allá, tu mesa, y de la raya para acá, la mía? Como con una mirada desafiante, nos dijimos aquellas palabras con las que hoy nos echamos varias risas. Eso solo fue el principio de una bonita amistad, pues aunque al principio nos llevásemos un poco como el perro y el gato, a día de hoy no podemos pasar ni un solo día la una sin la otra. Y es que déjenme decirles que Lorena es aquella amiga que todo el mundo desearía tener. Gracias a ti he descubierto cuál es el verdadero significado de la amistad, pues con tan solo una simple llamada o un mensaje, tú estás ahí cuando realmente lo necesito y cuando nadie más lo está. Hemos pasado por muchos momentos juntas, unos más alegres, otros más tristes, pero al final los hemos sabido solucionar,
y a día de hoy seguimos juntas. Todos y cada uno de los días, detrás de cada paso e intentando convencer a nuestras madres para que nos dejaran ver la recogida de todos y cada uno de ellos. Pero no todo ha sido risa, pues como todas las amistades, hemos pasado por momentos difíciles. Lorena no es solo mi amiga, es como mi hermana, pues en mi casa es una más, al igual que yo sé que en la suya soy lo mismo. Recuerdo y añoro aquellos tiempos en los que pasábamos horas y horas imaginando cómo sería nuestra vida universitaria en Sevilla y cómo sería nuestro piso ideal y la de momento que íbamos a vivir, siempre teniendo presente que la Semana Santa sevillana sería uno de los momentos que probablemente no cambiaríamos por nada. Me gustaría compartir con todos vosotros uno de los momentos más bonitos que hemos vivido juntas. Lorena me comentó que le habían propuesto ser la pregonera, pero ella, muy nerviosa, no sabía si aceptaría o no. Yo le dije que aceptara, porque sabía la ilusión tan grande que le hacía estar hoy aquí. Pero ella seguía dándole vuelta. Al final, por suerte, aceptó. Déjame decirte antes de nada que seguro que no te arrepentirás de haber dicho finalmente que sí. Tras aceptar, le pregunté que si tenía pensamiento de quién sería su presentador o presentadora. Pero ella me decía una tras otra vez que aún no lo había pensado. La sorpresa me la llevé cuando un par de meses después de aceptar, me mandó un mensaje felicitándome por mi cumpleaños, en el que como postdata decía algo tal que así, te espero el día 5 de abril con un bonito discurso de presentación. He de decir que tuve que leer ese mensaje como unas 3 veces, porque no creía que me estuviera proponiendo el poder acompañarla tan de cerca en este día tan especial. Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado, pues gracias a eso hoy podremos vivir y guardar en nuestra memoria otro momento más juntas. Me gustaría agradecer también a tus padres, hoy aquí presentes, todos los valores que te han inculcado y agradecer, por supuesto, a esa pedazo de amiga que me han dado. Pues si no fuera por todo el esfuerzo que ellos han realizado por ti, hoy probablemente no podríamos estar aquí. Por eso, muchas gracias, Monse, y muchas gracias, Juanma. Podría tirarme toda la noche y todo el día de mañana hablando de ti y de todas nuestras aventuras, pero sinceramente la gente ha venido a escucharte a ti y no voy a restar más tiempo. Así que voy a ir acabando. Ya te cedo el puesto. ¿Ves cómo realmente no era para tanto? Hoy ya estás aquí, delante de tu pueblo, que viene a escuchar y sentir cómo vives tú la Semana Santa. Hacer un pregón que gusta a todo el mundo no es fácil. Pero sí te digo que si realmente todo lo que has escrito lo has hecho desde el corazón y con el mayor de los sentimientos, créeme que es lo que verdaderamente importa. Cuéntanos todos y cada uno de los momentos que has vivido como cofrade. Que tu pueblo sea los oídos de las palabras tan bonitas y verdaderas que saldrán esta noche de tu boca. Seguramente ahora entenderás por qué no quería dejar que te tirara hace 3 semanas cuando el miedo se apoderaba de ti por aquellos barrancos en los que estuvimos. Tú me entiendes, ¿no? Nada, amiga, muchísima suerte, aunque sé que no la vas a necesitar. Adelante, cómete esta noche que quedará para siempre marcada en tu retina. Toda tu familia y amigos estamos contigo. Te quiero. Feliz Semana Santa y muchas gracias. Hoy mis letras tiemblan, y no es por miedo. El atril las asienta y acuna el desvelo de aquella gran dicha del bendito sueño que tras 2000 brisas vuelve sin quererlo. Dentro de estos folios se esconde un perfume presente en los versos en tirde y en coma, fragancia en la calle que no se consume. Aquí huele abril, a bendita gloria. Todo esto que os digo lo conocéis ya. Los naranjos de gala, vestidos de azahar, las gotas de cera, la luz y el compás, y el sol reflejado en la plata al pasar. Mis letras lo dicen, no se aguantan más, se salen del folio, están pregonando todos los aromas, devoción y hermandad de estos 7 días y de todo el año. Aquí estáis palmas, alegraos caminar, que todo comience, pueblo temblar. Falta un domingo, uno nada más,
ya es nuestra semana y os la voy a pregonar. Señor conciliario del Consejo de Hermandades y Cofradías de Palma del Río y párroco de la parroquia de San Francisco, don Gabriel Castillo Serrano. Párroco de la parroquia de la Asunción, don Pedro Nieto Márquez Marín. Hermana franciscana de los Sagrados Corazones de Jesús. Don José Antonio Ruiz Almenara, alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Palma del Río. Don José María Parras Ortiz, concejal del Ilustre Ayuntamiento de Palma del Río. Representación de las distintas autoridades. Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, don José Luis Cumplido Loné. Hermanos mayores y miembros de las distintas juntas de gobierno. Hermanos de las distintas hermandades. Belén María Pérez Velasco, presentadora. María Victoria Muñoz Bejarano, pregonera mayor. Alonso Gómez Payán, presentador del acto. Amigos, familia, buenas noches. Hoy, delante de todos, quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible que, de una manera u otra, que mi ilusión de ser pregonera juvenil haya sido posible. Para ello, quiero empezar dando las gracias al Consejo de Hermandades y Cofradías por haber depositado en mí la confianza y responsabilidad de pregonar la Semana Santa de este año 2019. Gracias a José Luis Cumplido, Alonso Gómez, Fernando Domínguez, Javier Blasco y Javier Ruiz. Gracias por haber escuchado cada ruego, cada protesta, cada cosa que se me ha pasado por la cabeza y nunca decaer conmigo. Gracias a mi hermandad de Jesús Nazareno, María Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista. Gracias por confiar en mí plenamente. Gracias porque con vosotros he aprendido el verdadero significado de la palabra hermandad. Gracias por contar conmigo para cultos, viacrucis, convivencia. Gracias por aceptarme desde un principio sin haber sido hermana. En definitiva, gracias por todo y por el apoyo que me habéis brindado hacia el pregón. Quiero agradecer a todas esas personas que de una manera u otra han formado parte de mi vida cofrade. Gracias a esa persona que un día me dio ese empujón para formar parte de este mundo de hermandades tan maravilloso. Gracias a esa persona que me enseñó el camino hacia Jesús Nazareno. Por ti, hoy tengo esta devoción hacia él. Gracias a esa persona que me enseñó cómo ponerme un costal y una faja. Y gracias por enseñarme este mundo del costal. Gracias a esa persona por hacerme vivir el Domingo de Ramos de una manera diferente. Gracias por todas esas tertulias después de cada ensayo del Nazareno. Esas tertulias que tanto me han enseñado a conocer más y más sobre la Semana Santa de Palma del Río. Gracias a ti. Sé que no querías ninguna palabra, pero en un día tan importante para mí no podía no dedicártela. Y más cuando has sido una de las personas que más he estado y participado en mi vida cofrade. Gracias por saber escucharme. Gracias por esas tardes que no han faltado los consejos, las risas ni los llantos. Gracias por enseñarme todo ese mundo de cómo ataviar una virgen. Por todas esas tardes en las que te pasaba alfileres, mientras te escuchaba y te veía explicarme cómo colocar un tocado, un manto o una saya, o incluso qué tipo de vestimenta hay que ponerle para cada época del año. Y todo esto lo hacía con un brillo en los ojos, porque sí, he tenido la suerte de ir aprendiendo poco a poco de ti, porque para mí eres una gran referencia. Y por último, gracias por todos esos momentos que hemos sabido hacer los únicos a nuestra manera. Quiero agradecer a dos personas que han sido fundamentales para el desarrollo de mi pregón. A ti, que desde la distancia has sabido escucharme, consolarme, quitarme los nervios, por esas charlas a altas horas de la noche, porque sin estar aquí, has conseguido estar a mi lado siempre. Gracias, Mariel. Y a ti por convertirte en mi gran apoyo en estos últimos meses. Porque antes de caer, ya tenía tu mano para sostenerme. Por saber tener una paciencia grandísima conmigo. Por no dejarme caer ninguna lágrima. Y si alguna ha caído, saber cómo hacer que me calmara. Por hacerme reír sin sentido alguno. Por aguantar cada agobio, cada cabreo. Por aguantarme en general, que no es poco. Por cada noche en las que íbamos de ensayo en ensayo, porque realmente sin ti no hubiese sido capaz de seguir adelante con esto. Un millón de gracias, Tony. Gracias a mi presentadora, amiga, hermana, confidente, compañera de vida. Gracias, Belén.
Gracias por aceptar estar aquí acompañándome, porque no podría ser otra persona la que estuviese aquí conmigo, porque nadie me conoce como tú lo haces. Gracias y mil veces gracias. Aún recuerdo a esas dos niñas de 6 años en su primer día de colegio, donde por tener el mismo apellido las sentaron juntas. Aún recuerdo esa línea que un día trazamos, aquello de la línea para allí, tu parte, y de la línea para aquí, mi parte. Querida amiga, déjame decirte que esa línea que un día nos separó, hoy cada vez nos ha ido uniendo más y más, hasta unirnos tanto que hoy estamos aquí, tú como mi presentadora y yo como pregonera, porque vuelvo a decirte que no había mejor persona que tú para estar hoy aquí acompañándome. No hay persona que me conozca mejor que tú, porque sí, tú me conoces más de lo que yo lo hago. Quizás no eres la persona con la que más experiencias cofrades he tenido, pero sí eres esa persona con la que más experiencias he vivido. Tú, que has conseguido que ría llorando y que llore riendo. Tú, que me has dado millones de consejos, aunque luego haya hecho lo que mejor me ha parecido a mí. Tú, que has sabido escucharme como nadie. Tú, que has sabido tener la paciencia y darme la razón aunque no la llevara. Tú, yo, tan iguales, pero a la vez tan diferentes. Uña y carne, si nos faltamos la una a la otra, sentimos que no somos nosotras, porque tú eres esa pieza principal de mi puzzle, y que si un día me falta, el puzzle ya no sería un puzzle. En este mundo cofrade, lo que más nos une es la Virgen de Belén, en la cual un día dijimos que con 18 saldríamos de costalera. Y compañera, aquí sigo esperándote debajo de la señora. Otro de los sitios que nos ha unido ha sido la Hermandad de la Aspiración. Aún recuerdo cuando pequeña siempre deseaba que llegaran las cruces de mayo y la Aspiración montase la suya. ¿Cuántas noches de mayo hemos pasado allí, jugando, riendo, corriendo de un lado para otro? Lástima que se haya ido perdiendo aquel encanto que tenía. Luego, más adelante, tú como nazarena de tu Virgen de los Dolores y yo como costalera de la Aspiración, vivíamos cada Jueves Santo. Aún recuerdo el primer costal que me puse, de tu madre, sí, como escucha, de ella era, y qué orgullo llevarlo. Hoy, delante de todo, quiero pedir por nuestra amistad, porque todo el mundo tendría que tener a alguien como tú en su vida. Amiga, hoy es nuestro día y vamos a disfrutarlo como tú y yo sabemos. Gracias al pueblo de Palma del Río por acompañarme en esta gran noche tan especial para mí. Gracias a todos los hermanos mayores, miembros de las juntas de gobierno y hermanos de las distintas hermandades. Por último y más importante, gracias a vosotros dos. Gracias por saber tener paciencia conmigo cuando llega Cuaresma. Gracias por aguantarme noche y día. Gracias por apoyarme con esto desde primera hora. Gracias, porque sin vosotros hoy no estaría aquí. Gracias, papá. Gracias, mamá. Aprovechando que estamos en el pregón juvenil, me gustaría hacer referencia al joven cofrade, ya que cada vez más y más los jóvenes nos vamos haciendo un hueco en las hermandades como nazarenos, costaleros, capataces, miembros de juntas de gobierno. Quiero hacer hincapié en aquellos jóvenes que un día decidieron luchar por sacar a San Sebastián en paso, nuestro patrón. A día de hoy, esos jóvenes aún siguen luchando por sacarlo cada enero a la calle, porque ellos son un claro ejemplo de que con esfuerzo y sacrificio y siempre aprendiendo de los mayores, los jóvenes podemos desempeñar muchos puestos dentro de las hermandades. Por otro lado, como mujer cofrade, y no podía no hacerlo, quiero hablar del papel que desempeña la mujer en las cofradías. Antes de nada, quiero haceros una pregunta para haceros reflexionar un poco. ¿De verdad se tiene en cuenta qué lugar ocupa o puede ocupar una mujer en el mundo cofrade palmeño? Cada vez más y más, las mujeres nos estamos haciendo un hueco en este mundo, el cual siempre ha sido de hombre. Para mí, en Palma, hay varias mujeres a las que admiro mucho por llegar a ser presidentas del Consejo de Hermandades, camarera de la Virgen de Belén, costaleras, capataces,
Una de esas personas que más cerca tengo y más conozco es Ancarni. A ella la conocí hace 4 años en la aspiración. Al año siguiente como capataz de la Virgen de Belén. Y hoy por compartir juntas debajo de la estrella. Tú, que eres una mujer luchadora, costalera, hermana mayor de la borriquita, capataz de la Virgen de Belén. Por personas como tú, las mujeres cada día tenemos más motivación al luchar, por tener más lugar dentro de las hermandades. Puesto está que este año tenemos la suerte de haber sido dos mujeres las que damos respectivos pregones. María Victoria, hermana mayor de la Virgen de la Cabeza, y yo, costalera y nazarena. Hoy, prima, hemos conseguido dar una zancada al frente. Con esto he aprendido a que la mujer puede llegar a donde quiera en este mundo, cofrade, ya seamos camareras, vestidoras, capataces, hermanas mayores, miembros de las juntas de gobierno, costaleras o nazarenas. Ya solo me queda decir que la mujer palmeña ocupa cada vez más un lugar importante dentro de la sociedad cofrade palmeña. Hablando de mujeres cofrades, María Victoria, pregonera mayor de esta Semana Santa y hermana mayor de la Virgen de la Cabeza. Quiero desearte muchísima suerte para tu pregón. Sé de antemano que sabrás pregonar la Semana Santa como se lo merece. Mañana estaré allí apoyándote como tú lo estás haciendo hoy. Decirte que es un placer para mí compartir este sueño tan bonito contigo. Como siempre te digo, todo queda en familia. Quiero decir que para mí la Semana Santa no solo es una semana, son 365 días al año, ya que en las hermandades estamos en funcionamiento todo el año. Aunque Semana Santa realmente es una semana en la cual se ve reflejada la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en Palma del Río durante el año hay distintas hermandades, asociaciones y grupos parroquiales que salen en la calle en procesión. Comenzamos en el año y en enero tenemos la procesión de San Sebastián Mártir y Don Bosco. Luego llegamos a la Cuaresma y con ella la salida procesional del grupo parroquial La Agonía. Luego de esto llega Semana Santa, en la cual luego haré más hincapié. Llega mayo y con él tú, María Auxiliadora. Llegando a septiembre tenemos a las dos pequeñitas. De las dos me viene la devoción de ti, abuelo. La Virgen de la Cabeza, que allí donde esté, ella te protege. No puedo no acordarme de ti cada vez que la veo, porque verla a ella es sentir millones de cosas. Si supieras que ahora la sacan en procesión, ¿cómo te gustaría verla? Ella, tan morenita y redondita, lo mismo que una aceituna. Luego ella, que desde su ermita nos protege a todo el pueblo de Palma del Río. Sí, hablo de la Virgen de Belén. Aún recuerdo cuando de pequeña me llevabas cada romería a verla. Esa medalla, que hoy está muy gastada, pero que aún así, cada 8 de septiembre la llevo, junto a la que tu abuela me compraste hace unos años. ¿Cómo he hecho de menos ser pequeña e ir agarrada de tu mano, abuelo? Aún recuerdo como cada 8 de septiembre, al verla pasear por las calles de Palma, soñaba con ser sus pies. Y a día de hoy, aquel sueño de aquella niña inocente se ha cumplido. Y os puedo asegurar que no hay mayor ilusión que la mía por llevar a la patrona cada 8 de septiembre. Para cada cofrade, la cuenta atrás comienza en un momento diferente de la cuaresma, ya sea el miércoles de ceniza, la presentación del cartel de Semana Santa, con la salida del Cristo de la Agonía, con los pregones, o para mí, que como hermana de la hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Concepción, y para la gran mayoría de los palmeños, es con la bajada del Cristo de la Salud y de sus pagos de huerta, cuando comienza realmente la cuenta atrás. Para la Semana Grande, que cuenta la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es en este último domingo de pasión cuando el gallareto, como así lo llaman nuestros mayores, se prepara para bajar desde su parroquia de la Concepción, caminar por la huerta, bajar esa famosa cuesta, llegar a Palma del Río y ser llevado hasta la parroquia de San Francisco. Este día, que puede que sea uno de los más bonitos que vive la hermandad, se comienza con una pequeña convivencia en la cercanía de la parroquia de la Concepción. Luego, a las 5 de la tarde, el Cristo, ya escogido en andar por sus hermanos, a lo largo del camino se van rotando las personas que llevan al Cristo para descansar. Y además, para que todo el mundo
pueda llevarlo un ratito y disfrutar de él. A medida que vamos avanzando y antes de llegar a la cuesta, siempre nos esperan con agua y bizcocho para reponer un poco de fuerza para poder enfrentarnos a esa famosa cuesta del Butano. Al llegar a Palma, todos los años nos esperan ellos, la Hermandad del Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores. Luego de estar allí un ratito parado, nos dirigimos hacia la parroquia de San Francisco, lugar donde estarán las andas hasta días después que lo suban al paso. En definitiva, para cualquier hermano de dicha hermandad, el día de la bajada de Cristo es uno de los más bonitos que se puede vivir dentro y quizás uno de los días más esperados. Aunque yo no pertenezco a Pedro Díaz, no soy una hortelana, como ellos dicen. Me han sabido acogerme como tal. Hace 3 años, en 2016, con motivo del 50 aniversario de la bendición de la Virgen de María Santísima de la Concepción, salió salida extraordinaria y tuve la oportunidad y la suerte de cumplir otra de las ilusiones que tenía. Y sí, me refiero a salir de costalera. Corría el rumor de que iban a ser una cuadrilla de mujeres y no fue hasta el día que recibí una carta de la hermandad citando a las mujeres a la igualdad que no me lo creí. Fue uno de los mejores momentos que yo he vivido en mi vida cofrade. Aún recuerdo el día de la igualdad y los nervios que llevaba, los ensayos, los no puedo, pero quiero, pero al final pude. Y llegó. Llegó aquel 24 de septiembre que tanto esperaba con ansia. Iba con los nervios a flor de piel, pero cuando te vi la cara, todo se fue. Y cuando nos llamó el capatán para entrar, estaba hecha un flan. Pero fue a apoyar el costal sobre la trabajadera, todo se fumó. Y sentía que solo éramos tú y yo, mi reina de la huerta. La verdad es que no puedo describir todas las sensaciones que sentí aquel día. Por eso, a día de hoy, me las guardo para mí. Llega el lunes y tú en tu altar. Comienza tu quinario, la gente te va a rezar. Como cada jueves, pequeños, jóvenes y mayores se preparan para que les impongan la medalla, ese cordón morado y amarillo que todos desean llevar. Y al terminar ese cordón, tú, cargando tu cruz, te van a llevar. Llega el viernes y con él tu día, porque sí, los viernes son tuyos, los viernes son de Jesús Nazareno. Como cada viernes de Dolores, la gente te ofrece un pedazo de ellos en forma de claveles, esos claveles rojos que luego luces en tu madrugada. Termina tu quinario y ya te tienes que preparar, porque comienza la Semana Grande y eso significa que se acerca otra madrugada. Y por fin llegó otro Domingo de Ramos más. Los salesianos ya se están preparando para la misa, todos al patio, que las ramas de olivo nos esperan para ser cogidas y bendecidas. Termina la misa y ya quedan horas para que las puertas del cielo se abran y den comienzo a una nueva Semana Santa. Por la tarde, todos con ropa blanca y en el patio, con manos temblorosas, empiezan a fajarse y ponerse el costal. ¡Ya viene!, se escucha decir a un niño emocionado. Ya se ven las palmas y las ramas de olivo. Ya se escucha el rachear de los pies. Y al son de cornetas y tambores, Jesús sale triunfante para recorrer un año más las calles de Palma. Con izquierdos y costeros va avanzando el Señor. Bendito el que canta las marchas. Otro año más vuelve a salir en un Domingo de Ramos el sol más reluciente que jamás vi. Entre bambalinas, ella se prepara. Tus costaleros ya están debajo de ti, preparados para que el capatán un año más vuelva a tocar ese llamador de plata. Ya va saliendo, oh estrella de la mañana, oh estrella sublime, cómo reluce tu palio con esos rayos de sol. Venga, sal, tus nazarenos y todo un pueblo te esperan. Se vuelve a escuchar un ya viene, ya se ve, y entre el verde vas apareciendo, tan resplandeciente, tan pura, tan tú. En la puerta de las monjas te esperan, ¿lo escucháis? Son sus campanillas, sonando al son de pasar los campanilleros. Ya vienes por calle Feria, qué bonita calle. Y al llegar a la puerta de la iglesia de Santo Domingo, las hermanas franciscanas y la hermandad del resucitado allí te esperan. Silencio mientras ellas te cantan, mientras tú en la puerta estás parada escuchándola con tu peculiar brillo en los ojos.
Y al son de mi amargura, esos costaleros se levantan. Benditos costaleros, benditos pies, que año tras año se pasean por tu pueblo para que luzca ese encanto que tiene. Llegamos a la plaza de Jesús Nazareno y allí ella te espera, pidiendo piedad, dos reinas, una enfrente de la otra. Qué bonito cuando te mecen delante de ella. Parece un sueño del cual no quiero despertar. Bendita la suerte de ser tus pies, estrella. Ya venís de vuelta. Al pasar por la Plaza Mayor, sentís que no podéis más, pero le echáis ganas y dais el último tirón por ello. Por toda esa gente que desde fuera os ve y os aplaude. Con ojos cerrados, hacéis el último tramo. Madre, no tarde, tu hijo ya entra. No lo hagas esperar, aunque tu pueblo te aclama que te quedes un ratito más. Y tú, en el patio de los naranjos, tan solo con tus velas alumbrándote la cara, te luces en los últimos minutos. Madre, no te vayas. No puedo esperar otro año más para verte salir, pero tu hijo te aclama. Estrella que brillas aún siendo de noche, ilumíname el camino hacia tu casa y poquito a poco, entre lágrimas te encierra. Hasta el año que viene, que larga será la espera. Se abren las puertas de San Francisco y ya se ve saliendo un Cristo crucificado que muestra dolor y sufrimiento. Cristo de las aguas, tú que vives entre los ríos, qué suerte la tuya y del que vive en Palma del Río. Aportadores se van llevando en Vía Crucis. 14 estaciones te esperan contando tu pasión, muerte y resurrección. Tú que visitas a los de la Asunción y allí te espera la hermandad de la aspiración. Frente a Jesús Nazareno y María Santísima de la Piedad, otra estación más. Se escucha una campana por carrera oficial, faroles que se asoman por calles y huelas, una parada frente al palco y allí la décima estación. Vuelves para San Francisco, ya te toca recogerte y allí la gente te espera para leer tu última estación. Otro martes ha llegado, entre olivos sales orando, arrodillando y mirándose al cielo, orando por todos aquellos que están enfermos y por todo tu pueblo. Te acompaña aquel ángel que aporta el cáliz, ese cáliz con el que más tarde dirá: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre y todos beberemos de ella. Ya se ve saliendo al moreno de San Francisco, orad todos con él, rezadle un Padre Nuestro, porque más tarde será cautivado. Tú, que eres cautivo y serás entregado, así como tú nos entregaste el pan, diciéndonos: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Cuerpo que fue cautivado, ellas cautivas de ti, que con gusto y sentimiento te llevan en tu trono, Señor. Hace 50 años llegaste y cautivaste nuestros corazones, y con ilusión y esperanza te sacamos a la calle. Ya se preparan tus costaleros, ya están deseando de sacar a la señora de Palma, ella que reparte esperanza allá por donde pasa. Desde el palco tengo la suerte de verlos pasar, ellos que por allí se lucen con su caminar, orando, cautivo y esperanza de Palma. Y por fin llega, ¿cómo te hacías de rogar? Otro miércoles santo más, otro miércoles que tanto me hace soñar. Aún recuerdo cuántos años le pedí a mi madre que me apuntara a la hermandad. Ella siempre me decía que no había tiempo para hacer un traje de nazareno, hasta que un año no pude más y le dije y me tuvo que apuntar. Qué mala suerte la mía, que aquel año llovió. Pero no me fui de la iglesia sin rezaros un Padre Nuestro y una Ave María. Otro miércoles más llega y me toca rezar, pero esta vez en la calle. El agua ha dado tregua y aquí estoy con mi capirote y mi vela. Ya sale la cruz de guía y eso significa que el Cristo se acerca. No sufráis porque está crucificado, porque él, otro año más, viene desde la huerta para repartir salud. Ya sales en tu calvario de claveles rojos. Otro año más me toca disfrutar de ti. Hoy te acompaño al son de cornetas y tambores, a ti, que te llevan personas especiales para mí. Mírate qué impresionante están. Tú, que sufriste por nosotros,
pero que al ver en la calle la cara de niños, jóvenes, mayores y hermanos mirándote, todo sufrimiento se fuma. Ya estás fuera del templo. No hagas esperar más y recorre las calles de tu pueblo que ya te aclaman. Y al llegar a la plaza de Jesús Nazareno, Él te espera en su paso. Ellos dos se miran a la cara. Qué bonita sensación la mía de ver a mis dos hermandades, una enfrente de la otra. Ya se escucha al capataz llamar al palio, todos expectantes por verte la cara. Tú, con esa cara de niña que enamoras a cualquiera, sal ya, no me hagas esperar. Otro año más, madre, otro año acompañándote. Un año lleno de sensaciones, porque este año te acompañaré de otra manera. Otro año más, con esas mismas ganas de verte. Bendito el afortunado que te lleva, bendito el afortunado que son tus pies. ¿Cómo me gustaría, madre, confesarte? Hay aquí una cosa. Y es que no pasa ningún día en que no me acuerde de ti. Sé que no te visito todo lo que me gustaría, pero no significa que no te tenga presente. Llévame de tu mano al caminar, porque cuando sales por San Francisco me flaquean las piernas y me cuesta caminar. Ya te vas acercando a mi otra hermandad. Quédate, espera en su paso ya. Pégame un pellizco, estoy soñando. No hay nada que me guste más que verte lucirte por carrera oficial. Ya va llegando la hora en que os tenéis que encerrar y yo solo quiero un ratito más. Al pasar por calle Belén, entre naranjo y olor a azahar, tu hijo ya se está recreando en la puerta un año más. Tú, que ya te vas acercando, oh, madre mía, no quiero que te recojas ya. Déjame disfrutar de ti y al son de mi amargura hacer la revirá. Y de frente a nosotros vas entrando cada vez un poquito más. No quiero que acabe, no quiero despertar, pero la realidad es que otro miércoles más ha llegado a su final. Silencio, orden y devoción. Hoy al fin les toca a los de la Asunción. Ya se escucha bajar el paso, los cuatro pateros a tierra, y mientras tanto, los demás ayudando desde fuera. Siempre mirándole a la cara, se escucha decir al capataz, ya ha pasado la puerta, ahora toca disfrutar, porque ser los pies de la aspiración es algo único, y os lo voy a contar. Al llegar al arco, todos de rodillas se han de poner, y yo desde fuera, ayuda más no poder. Qué sensación esa, al escuchar tu inri chocar con la cruz. Yo lo digo verdad, que no tengo palabras para poderoslo contar. Y a tus pies, ella. Aún recuerdo a mi abuela un día preguntándome si aún llevaba esos pendientes que en sus orejas reposan. No sé por qué, pero a ella eso le llamaba la atención. María Magdalena, le dije que se llamaba, porque ella no se acordaba. Quizás esa cosa que tenía por ser tus pies me venía de familia, ya que mi abuelo no es Jueves Santo que no se acerque a verte la cara. Este año me toca disfrutarte desde fuera, pero no dudes que disfrutaré de ti. Detrás tuya viene ella, dolorosa, llorando por ti, por verte sufrir, y a su lado, San Juan, la consola, cada Jueves Santo. No sufras, madre, no llores más, que pronto todo acabará. Ya va llegando la hora. Son casi las 5 de la mañana, y como cada madrugada, entro a verte la cara. De repente, siento una voz llamarme, Señor, ¿eres tú el que me habla? Sí, soy yo, me respondió. Ya que me habla, quiero decirte que estoy aquí otro año más. Otro año no para ser tus pies ni tu ojo. Otro año para ayudarte a cargar esa cruz pesada. ¿Escuchas eso? Ya están llegando todos esos nazarenos con capirote y túnica morada. Sus medallas ya las llevan colgadas. Quiero decir que estás impresionante en tu paso. Qué bien te sienta el morado. ¿Cómo no apreciar tu belleza con solo esas velas alumbrándote la cara? No puedo entender cómo pasan por tu lado sin mirarte, si con tan solo tu presencia haces que se me salten las lágrimas. ¡Qué emoción tengo en el cuerpo! Este año el agua ha dado tregua. ¿Cómo se nota? Vuelve a escuchar eso, Señor. ¿Cómo se llena tu plaza? Todos están deseando de que salga. Aún recuerdo cuando de pequeña mi madre me traía y desde la azotea de la residencia te observaba
Benditos esos costaleros que son tus pies, porque hacen que parezcas que andas de verdad. Y cómo no hablar de tu túnica, señor. Qué bien te sienta, qué caída tiene, y cómo se mueve al son de la saeta. Mírala, señor. Bueno, cómo no mirarla. Qué impresionante está la señora de la madrugada. Ella que va pidiendo piedad, mientras tú carga cruz de plata. Mira qué reflejo le hace en la cara la luz de las velas. Señor, si esto es un sueño, no me hagas despertar jamás. Porque yo quiero vivir por siempre en la madrugada. Ya me despido. Se acercan los costaleros y los capataces. Los nazarenos ya vienen con su vela y la cara tapada. Ya solo queda un minuto, señor. Un minuto para que salga. Qué nervios cuando el suelo te baja y cuando te levanta. Y a las 5 de la mañana las puertas se abren. Los nazarenos ya salen. Delante tuyas algunos portan su cruz de madera. Otra madrugada se hace presente. Preparaos que el señor de Palma, entre incienso, sale ya. Por tu plaza, vaya. Vaya bendita locura la de tenerte devoción. Porque no hay mejor que verte marchar por la calle San Sebastián. Aquí, en la puerta me quedo, para verla a ella salir. Bendita las manos del que te viste, porque déjame decirle que con la luz de la plaza pareces una reina. Tú, que en tu palio va su vida, pobre del que no se da cuenta qué joya lleva encima. Cuando te veo salir de la plaza, no dudo en buscar a tu hijo, el cual me llama. Y al llegar a la calle San Juan, entre calles, miradas cruzadas. Silencio las calles, que el señor va a pasar. Déjalo que camine hacia su altar por la calle Castelar. Ya llega la cruz de guía San Sebastián. Las puertas se abren para dejarla pasar. Ya te toca entrar. Todos con lágrimas no te quieren encerrar. No quiero que acabe jamás. Aunque vaya suerte la nuestra, que este año, en septiembre en Córdoba, nos tocará volver a disfrutar de tu caminar. Ya viene tu madre, ya se está acercando. Qué ganas tienes de verla mecer en la puerta, delante de ti, dentro de la iglesia, te lo van a mostrar y así poderla disfrutar. Ya ha amanecido, ya ha acabado, otra madrugada ha pasado. Y tú, que en tu sepulcro descansas ajeno a lo que sucede a tu alrededor, tú, madre dolorosa, va llorando detrás. Solo quiero decirte, señor, que como un día te prometí, este año será realidad y guardaré el luto detrás de tu caminar. Este año tu madre como reina estará, porque estrenando palio irá. No puedo imaginarme la cara que tus hermanos pondrán cuando vean tu palio moverse al son de marcha y vean tu levantar. Ella, que de luto va, llorando, tu pérdida está. Otro viernes ha llegado y con él un día triste. Tus nazarenos ya van enlutados, nazarenos de otras hermandades te acompañan y los de ella de negro y blanco van. Mujeres de mantilla guardando luto están, las puertas se abren en silencio, ya se ve saliendo al señor en un ataúd de plata y cristal. Miradlo, mirad que tranquilo está ahí tumbado, ya te vas acercando por la calle San Sebastián y al llegar a la plaza de Jesús Nazareno, allí te espera él y ella, triste. Con lágrimas en los ojos, porque Cristo ha muerto. Varales se escuchan moverse, solo significa que ella se acerca. En tu palio montada vas ya, ¿cuánto ha tardado en llegar? Tú, sí que eres la señora de Palma, qué elegancia, qué poderío, da gusto verte andar. Madre, ya se acerca, mírala ahí postrada ante ti, dolores y piedad, una enfrente de la otra. Ya se va acercando la hora del final. Nadie quiere cogerse el rey ya. Tú, sepulcro, estás listo ya, padre. No te hagas más de rogar, porque tus costaleros te saben llevar. Lola, tu hijo se está enterrando ya, pero no llores, porque al tercer día resucitará. Dejadme que os lea algo que me pasó una amiga un día. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo
exponerla en un museo. Déjame, pues, que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva la conciencia y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias ni conventos, ni en casa de una familia para presidir su rezo. No es para llevarla en anda, cargada por costalero. Yo quiero una imagen viva de Jesús, hombre sufriendo, que ilumina a quien la mire el corazón, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirando, qué torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo. En los centros de acogida, en que abandonan a mayores, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni sigan las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor, busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. No sé por qué, pero al leer esto se me viene aquello de ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque al resucitado podemos encontrarlo en cada enfermo, cada pobre, cada mujer maltratada, cada persona sin empleo, porque Jesús resucitó por nosotros. Una vez más, llega el Domingo de Resurrección. Abrí las puertas de Santo Domingo, dejadlo que salga a repartir vida, salud y esperanza. Y en la aurora de la mañana, él sale a pasear por Palma, mientras su madre en un altar lo aclama. Madre, deja que los palmeños disfrutemos del Cristo resucitado, porque hay que celebrar que se encuentra entre nosotros, a ti, que te cae en lluvia, pero de pétalo. Solo hay que ver cómo llevas el paso. Al llegar a la Plaza de Jesús Nazareno, otra pétala te espera. Pétalos de claveles pertenecientes a una madruga pasada. Y a la vuelta por calle Feria Baja, en la puerta ya no cabe ni un arma. Entra, Señor, que tu madre te ampara, y al son de cornetas y tambores, un año más en tu puerta te alaba. Ya dentro de tu iglesia no podemos olvidarnos de ella, aurora de la mañana. Esta gran semana santa ha llegado a su final, pero no lloréis más, hermanos míos, porque ya ha comenzado la cuenta atrás. Y a mi tierra sin quererlo, una estrella va marcando, a todo un pueblo entero, el camino del Mesías, que por Osana proclama la tarde de un nuevo día, que escondido entre olivos, con pena aquel moreno, reza lágrimas y quejío, oraciones franciscanas tras un cáliz herido. Y maniatado y burlado, sereno y acongojado, al llegar a la portada, cautiva los corazones y despierta la esperanza. Tan grande es el Maestro y su bondad tan alta, que madrugando al alba, Jesús el Nazareno carga cruz de plata. Señor, y cuando mires expirante agonizando a nuestro Padre, pide por el agua en nuestra huerta, por rezos de Vía Crucis y por tu calle Feria. Que cuando ya en el sepulcro las campanas sollocen y rueguen el silencio, dolorosos con María, allí nos encontraremos. Porque también nos sentimos hijos de una madre que en Palma bien venera, estrella salesiana, esperanza marinera, concha en nuestros campos y piedad nazarena, dolorosa los jueves y viernes enlutada, y el domingo sonriendo, la aurora en la mañana, y al llegar el tercer día, el Señor ha resucitado, a la muerte ha vencido. Todo ocurre en un convento y Madre Carmen por testigo. Así es esta pasión, así es nuestra semana. Seamos fieles sirineos para Jesús y su Palma.
cofrade. Ahora toca disfrutar de nuestra gran semana de pasión. Disfrútala aún más si cabe, en este año tan especial para ti. Gracias a las hermanas franciscanas por abrirnos de nuevo las puertas de su casa para este acto. Gracias a nuestro párroco y conciliario don Gabriel Castilla, a las distintas autoridades civiles, al concejal del ilustre Ayuntamiento de Palma del Río y representantes de los distintos partidos políticos y hermandades. El Consejo de Hermandades os recuerda e invita a todos los actos que se acontecen en estos días. Vivamos con intensidad nuestra Semana Santa. Aprovechemos el Triduo Pascual y no perdamos el verdadero sentido de estos días. El Consejo de Hermandades hace entrega de un recuerdo para Belén María, presentadora de la Pregonera Juvenil. Hace entrega a don Gabriel Castilla, conciliario del Consejo de Hermandades. A continuación, Fernando Domínguez, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, hace entrega de un pequeño recuerdo para la pregonera. Hermandad, nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista, a Lorena Pérez Muñoz por su pregón juvenil de la Semana Santa 2019, Palma del Río, 5 de abril, en el año del Señor 2019. A continuación, cedo la palabra a don Gabriel Castilla, conciliario general del Consejo General de Hermandad y Cofradía. Enhorabuena, Lorena, enhorabuena también a su presentadora. Y también es importante esto de que las mujeres, ¿no? Y también mañana, ¿no? La pregonera mayor. Pero yo, como esto es pregón de los jóvenes, quería deciros simplemente, los últimos papas son unos enamorados de los jóvenes, ¿no? Si son una gente, han sido unos papas que han tenido una preocupación por la juventud desde que fueron, bueno, ya de antes de ser papa, pero sobre todo en su ministerio realmente ha sido extraordinario. Sabéis que el Papa Francisco, pues, ha removido, diríamos, a la juventud mundial, y ha habido un sínodo sobre los jóvenes, ha habido unos escritos contenidos de ese sínodo, y ya últimamente, el otro día, pues escribió una carta, no es carta, es una exhortación, que es un poquito más grande lo que una carta, y sobre todo es una animación a la juventud a vivir unas cuantas cosillas, tres cosas fundamentales, dice el Papa. Él dice, algunas de sus palabras, dice, por ejemplo, los jóvenes son el ahora de Dios. El título es Vive Cristo, esperanza nuestra. Él vive y te quiero vivo, dice el Papa Francisco. En el número 2, me vais a permitir que lo lea, porque por lo menos yo cuando lo he leído me ha gustado. Ah, claro, yo tampoco soy joven, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho. Y dice así, Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas aventajado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estar allí para devolverte la fuerza y la esperanza.
y dice, ¿qué es lo que tienen que vivir los jóvenes? ¿Qué es lo que yo quiero anunciarle a los jóvenes? Dice el Papa Francisco. Tres cosas. Dios es amor y te ama hasta el extremo, hasta dar la vida. Dice el profeta Oseas, citándolo, con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Y el profeta Isaías, yo creía que esto de los tatuajes era de ahora, y esto es del año 580 y tantos antes de Jesucristo, y dice así: míralo, te llevo tatuado en la palma de mi mano. Es el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Dios es amor y te ama. No seas infeliz. Segundo, Cristo te salva, te libera. Ha muerto en la cruz por ti. Y nos lo ha recordado Lorena en esa descripción de todo lo que nosotros celebramos en estos días. Es bueno que nos recuerden aquello de lo que no estamos acostumbrados. Un hombre ha dado la vida por nosotros, para que nosotros, él muriendo, nosotros tengamos vida. Cristo te salva, te libera, ha muerto la cruz por ti. Y dice el Papa con esa fluidez de lenguaje: no te vendas, no tienes precio, no te dejes comprar, seducir, esclavizar por nada ni por nadie. Tu salvación, tu precio es la sangre derramada en la cruz. Si has sido liberado, vive libre. Y por último, Él vive y es nuestra esperanza. No dejes que te roben la esperanza, la alegría. Gracias, Papa Francisco. Y así acaba el pregón de la juventud. Pregón que nos recuerda que los jóvenes son eje esencial de nuestra sociedad y de la Iglesia. Jóvenes que se acercan a nuestras hermandades y que debemos aconsejar y guiar por el verdadero camino de Jesús. Jóvenes, como Lorena y Belén han demostrado hoy. Mañana será el turno de la pregonera mayor, María Victoria Bejarano Muñoz, a quien expreso mis mayores deseos de cara a su pregón, que tendrá lugar en el Teatro Coliseo a las 9:30 de la noche. Y recordar la frase del Papa Francisco: qué bueno que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada rincón. Buenas noches a todos y muchas gracias.